En nuestro capítulo anterior, viajamos a las Islas Marías. En nuestro primer día de recorrido, conocimos Puerto Valletto, un lugar que junto con el campamento Nayarit, eran de los mejores lugares para vivir en la isla, donde solo los presos mejores portados estaban. Además, era un lugar donde realizaban muchas actividades recreativas, como boxeo, teatro, pintura, entre otros. Pero no todos los campamentos fueron así. En esta ocasión, les mostraré dos lugares en donde prácticamente uno de los requisitos que debía de cumplir cada preso era el no tener familia que los pudiera reclamar, ya que al ir a estos lugares prácticamente estaban firmando su condena de muerte. Estos lugares son La Calera y La Salinera. En este último lugar estuvo Pedro Infante. Acompáñame a conocer estas historias. Las personas que estaban aquí adentro sin ninguna protección no podían salirse, porque si se salían de este lugar, aquí donde estamos nosotros, era un cambio total de temperatura y morían de manera instantánea al llegar aquí. Si ustedes quieren conocer las Islas Marías, visita la página www.visitaislasmarias.com o contacta al WhatsApp 56 24 33 30 58, donde podrás obtener información para viajar a este lugar. Agradecemos todas las facilidades otorgadas para la realización de este video. Pues el segundo día de la aventura, dejamos el hostal, que es como una especie de bungalow pequeño. Nos citaron a las 5:30, no vi el reloj, pero creo que sí íbamos en buen tiempo. En la noche que salí de este árbol estaban saliendo machín de murciélagos. Ya por allá adelante llevan Mari y Silent. Creo que sí va a estar pesadita la subida. En imágenes anteriores o en videos pasados les he puesto hasta donde se ve el Cristo. No va a ser tanto como ir a una barranca, pero sí va a estar buena la caminadita. Y es nuestra primera actividad del día. Al rato creo que vamos a ir a una prisión, vamos a ir a una playa, vamos a ir a una salinera, una camaronera. Entonces pues ahí está el grupo. Veo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas, incluyendo a Martín y Mari. Ya vamos a iniciar la caminata. Vamos a recorrer cerca de 2.5 kilómetros. De media hora a 40 minutos es lo que vamos a caminar. Y se inicia el recorrido en el Arco Mandela. Todo está bien preparado, amigos. Van tres guías de los que traen camisa amarilla. Van a ir tres con nosotros en el grupo. Pero aparte, ella es nuestra doctora. Y por allá va a ir un racer, una persona que va a ir hasta atrás del grupo. Entonces, si ustedes deciden venir, porque se hace recomendaciones que para ir a este recorrido vengan personas que más o menos tienen una condición física, pues para que no le batallen. Pero, o sea, ahora sí sea conciencia de cada quien si quiere ir. Porque miren, aquí está bien organizado. Ustedes me piden muchas veces, oye Luis, ¿por qué no nos llevas contigo a la barranca? Ahorita vamos a ver de todos los que vamos cuántos piden el regreso. Pero a diferencia de ellos, miren, vienen tres personas más. Que si alguien se siente mal, con gusto lo pueden regresar de donde esté. Luego viene el racer, que si te sientes mal, también te baja el racer. Viene una doctora, eso es lo conveniente que se debe hacer. Y yo ese tipo de cuestiones, pues yo no las hago. Entonces por eso me evito llevar gente conmigo. Regresaré un poco en el video, ya que muchos de ustedes se preguntarán por qué hemos visto a Nelson Mandela en el arco o en el auditorio. ¿Qué fue lo que hizo en realidad por la isla o los presos de aquí? Pues la respuesta es nada y mucho. Nelson Mandela es una imagen entre los presos que demuestra que aún estando dentro de la prisión puedes salir y poder adaptarte a la sociedad. Para los que no conozcan a Mandela, les contaré una pequeña parte de su historia. Nelson Mandela fue un preso con cadena perpetua en la isla Robben por el delito de proyectar un plan secreto para derrocar el gobierno sudafricano. Solo duró un total de 27 años preso. Al salir de prisión tenía 71 años y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo. Sus acciones y lucha lo llevaron a ganar el Premio Nobel de la Paz en el año de 1993. Para un año más tarde, el 10 de mayo de 1994, tomara posesión como el primer presidente negro de una Sudáfrica democrática. Así que con esto entendemos un poco el por qué los presos lo retrataban en los murales. Continuemos con nuestra aventura en la isla. Por cierto, algo que no les comenté, comenzamos el recorrido por ahí de las 5:40. Va a haber puntos, también nos dijeron, creo que va a haber tres puntos donde hay algunas banquitas. Va a haber
pues casi casi descansos obligatorios, pues, para que la gente no se envalentone de no, sí, sí, sí puedo, de que los demás ven que van adelante. Eso no lo dijeron, pues, pero pues yo sé que así es. Entonces te van a hacer a fuerza sentarte 5 minutos para que el corazón se relaje y todo y poder seguir avanzando y avanzando. Ahorita aquí ya se termina la calle, ya está todo así como sendero. Y ahorita aquí te dan otra pequeña plática donde pues te dicen que te puedes encontrar algunas especies en el camino endémicas de aquí, sobre todo conejos y tortugas. El conejo, pues en cuanto te vas se va a ir, pero si te encuentras una tortuguita o alguna otra cosa, pues avisarles a los protectores de la biosfera, que son los de amarillo, para que ellos retiren a los animalitos del camino. Para este momento del recorrido, ya son las 6 de la mañana con 9 minutos. El Cristo debe estar en la cima de ese cerro de ahí. Yo creo, ojo buen cubero, que apenas llevamos la mitad. Pero para este punto solamente va adelante un guía y 3 personas más que me rebasaron ahorita que prendí el este. Y acá atrás viene conmigo un grupo como de 8 gentes, pero los demás vienen más atrás. Por eso es la importancia de traer más guías. Y ahorita otro guía se queda con el grupo en medio y el otro con los de hasta atrás. Pues ahí vamos y voy un poco cansado, pero pues es lógico, eso venimos a caminar. Aquí miren, ya tenemos una vista fregona de lo que es Puerto Valleto. Uf. También de aquí alcanzo a ver la pista de aterrizaje del aeropuerto, miren. Porque aquí, eso es algo que no les he contado, tenía su propia pista de aterrizaje. Ahí está. No me acordaba de ella. Vamos a ver si podemos ir allá. Uf. Pues esperemos que no sea la mitad, amigos, y ya estemos por llegar. ¡Ah! Ya vamos a llegar. La guía nos había dicho que donde viéramos que empezaba pavimento, ya estamos a punto de llegar. Aquí estaría interesante preguntarles si no terminaron la obra para ir al Cristo o por los mismos, ahora sí, deslaves del cerro, las lluvias, tormentas, huracanes y todo eso, que toda la parte de abajo la haya destruido. Sí, es cierto lo que nos dijo la guía, amigos. Ya llegamos al Cristo, donde empezaba el cemento. No nos faltaba mucho para llegar. Aquí está este Cristo Rey. Es como una placita. El padre tenía su altar aquí. Me imagino que aquí, altar. Sí, 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 altar, ¿no? Donde daba misa. O para los que son muy correctos, oficializaba misa. Pero lo vamos a dejar que era dar misa. Sus monaguillos, otro preso, seguro fue el monaguillo y todo. El padre Trampitas seguro estuvo aquí dando alguna misa. Con esa vista maravillosa en la parte de atrás. Tiene escaleritas para sentarse y todo. Yo creo que les caben unos 200 presos quizás. Y ahí están las escaleras para subir al Cristo. Ahorita pues llevamos para arriba, para el punto más alto. Tiene unas escaleritas que van aquí adentro y prácticamente lo que va dentro del Cristo es como un poste de luz que llega acá arriba. Y esta es la vista que vamos a tener cuando ustedes suban, si cumplen con el requisito de despertarse a las 5:20 de la mañana y ser de los primeros. Ahorita veo como que hay unas curvas ahí en la playa, como si hubiera pasado un barco o algo, pero no hay nada. No hay nada, no hay nada. Entonces yo creo que puede ser una corriente marina, quizás que va por ahí abajo, o no sé, pero están bien marcadas las curvas. Ahorita ya alcanzamos a ver una isla. Y subían el Cristo con ese bulto de cemento, ¿no? 50 kilos de cemento, o sea, nosotros nos hizo, nos faltó aire para subir, imagínense con un cemento. ¿No? Es que... imagínense con un costal de cemento, ¿no? Subir el Cristo. Es lo que estaban ellos. No sé si apreciaron, al subir había unas piletas en el camino, son de ladrillo, ahorita quedan muy pocas, si acaso 3 o 2, solamente el camino las ha ido eliminando, el terreno se ha ido cayendo, pero esas piletas eran de agua. ¿Cómo subían el agua acá? Era una especie de cadena, subían unas personas desde abajo con cubetas y la vaciaban a la primera pileta, y de la pileta siguiente se iba a la otra, y así hasta llegar el agua aquí arriba. Era la manera de poder subir el agua. A los años pasaron, se pudo ponerte tuberías, se pidió bomba y empezaron y hicieron hasta un baño aquí.
La brecha al Cristo, el sendero al Cristo ya existía. Ya existía, pero el Cristo no estaba. El Cristo se llevó, se tomó la decisión al inicio de construirlo en la parte de abajo, pero ellos dijeron que Dios les iba a agradecer su esfuerzo si lo construían aquí arriba. El padre Toto, José Ramón Torres Moreno, fue el que empezó a hacer esa impulsión hacia ellos para construir esta imagen del Cristo. En el 2005, el padre Toto va al continente a Guadalajara para solicitar al arzobispo que venga a bendecir la imagen. Que venga a bendecir. No logra hacerlo, no logra convencerlos y lamentablemente su salud se complica y fallece estando en el continente. Por eso es que en 2005 se deja concluida la obra, como les decía. ¿Por qué? Porque cuando él fallece, el arzobispo toma la decisión de venir a bendecirlo. Y los colones tenían mucho coraje porque ellos le dijeron al arzobispo, aquí presente en el Cristo, ¿cómo es posible que el padre tuviera que morir para que usted viniera a bendecirnos el Cristo? Tenemos el dato de parte de otros sacerdotes que estuvieron aquí, que cuando fallece el padre Toto, su familia, sus cenizas deciden traerlas aquí. Y son colocadas en una de las columnas del Cristo y sus cenizas se encuentran aquí en el Cristo, en su obra, ¿no? Y desde entonces, desde el 2005, pues el Cristo se quedó así, ya no lo avanzaron. Se pueden ver también las columnas de abajo que tienen una especie de fachada o de vista en la parte de arriba y ya las del segundo y tercer piso ya no lo tienen. Nos damos cuenta de que ahí se terminó, no se concluyó al 100%, pero pues está bien hecho, ¿no? El Cristo se trajo en pedazos desde Nayarit, en embarcaciones, no fue completamente aquí. El escultor también se trajo del continente y empezar a hacerlo, ¿no? Aquí celebraban ellos lo que era misas, se puede ver la banca que está aquí, a lo mejor lo tomamos de descanso, pero era donde se posicionaba el padre con la vista hacia las personas que que venían a la misa de los domingos, fin de semana, y cuando el padre los invitaba, pues venían de otros campamentos también a presenciar esa misa aquí en el Cristo. Y pues el Cristo, ¿cuál es la iniciativa del Cristo? Pues es la bienvenida a todo aquel que viene, para que vean que no es la misma isla, las Islas Marías que se conocían en los 70 como el infierno del Pacífico, sino que saben que aquí van a encontrar la religión, van a encontrar otra cosa a diferencia de las Islas Marías anteriores, ¿no? Y es la bienvenida a todo eso. Sabemos que hay otros Cristos parecidos, como el de Brasil, y hay otras figuras de Cristo, pero aquí, pues en Islas Marías está ese, ¿no? Pues esa es la historia, el motivo, el por qué está el Cristo aquí, y fue hecho 100% por manos de ellos, ¿no? 6 años tomó su construcción. Si ustedes quieren conocer las Islas Marías, visita la página www.visitaislasmarias.com o contacta al WhatsApp 56 24 33 30 58, donde podrás obtener información para viajar a este lugar. Ya ahorita son las 7:32 de la mañana. Ya pues ya hace un poco de hambre. Entonces a ver qué nos van a dar de comer el día de hoy ahí en el buffet. Pues ya terminamos de desayunar, nada más que ahora no les grabé lo que comí, pero les voy a mostrar un poquito de lo que hubo el día de hoy. Por aquí había, bueno, todavía hay poquitos hot cakes, chilaquiles, plátanos moderaditos, huevo y frijolitos, agua natural, agua de horchata y agua de cebada, panes, fruta, cereales. Normalmente en los hoteles que me he hospedado, en el desayuno buffet te dan el desayuno americano, que es como más light, pero pues ahora sí había mucho aquí de esto y estaba rico. Entonces ya de aquí nos va a estar esperando un camión allá afuera que nos va a llevar a conocer la playa. Pues ya está, amigos, ya fuimos al hostel nada más para recoger ahora sí nuestra bermuda, nuestras sandalias y una toalla para secarnos allá en la playa a la que vamos a ir. No sé si me voy a meter al agua, pero pues de todos modos pues hay que estar preparados. Y pues aquí está el camioncito que nos va a llevar a conocer para allá. Por ahí el encargado aquí de las islas posiblemente nos dé chance de grabar un pueblito fantasma. Ahorita se acaba de meter una super abeja. A ver si nos pica. Es grandota, es como avispa africana. ¡Auxilio! No es avispa, eso se llaman quijotes. Eso. ¿Quijotes? Quijote, pero es muy. ¿Es muy qué? Más agresivo que la avispa. Ahora, dice la señora que se llama Quijote, ¿eh? Yo no los había oído. No lo queremos matar, oiga. Acá lo tiene todo paniqueado, jefe, por favor. ¿Sí? La cachucha, sí. ¿Quieres
suéltamela aquí. Aquí con esta la A ver, ahí abre la ventana ahí. No le gusta la ventana, le gusta la puerta. No hay ecologistas aquí. Mire. ¿Ah, no pican? ¿No? Así que chiste. ¡Qué chiste! Pues resulta que no pica. Las personas que viven en la isla, pues la agarró con la mano y la sacó sin bronca. Ahorita llegamos a un campamento que se llama el Campamento Nayarit. Como ustedes pueden ver en los pedazos que les grabé alrededor, hay muchos lugares que no han sido nada restaurados, pero este lugar son como un poco de lugares como que más de lujo. Y eran donde vivían que el director del ISSSTE, el director de la escuela. Eran las casas de estos cuates. Ahorita están remodelados y solamente son casas para visitas, casas como cuando viene quizás el presidente o una grande persona del gobierno. Pues bueno, aquí es donde ellos vienen. Veo que hasta tiene alberca ahí en la parte de atrás. Como tal, eran las oficinas del director de ese momento. Tiene una estructura de casa, pero como les decía, eran oficinas. Aquí no venían pues los presos como tal a las oficinas, más bien eran personas pues más importantes, quizá el abogado de los juzgados de aquí, o el dentista, o gente que viniera porque ellos lo solicitaban. Pero no cualquiera podía venir a este lugar. Tenía mucha seguridad. Vamos a poder ver ahorita que lleguemos al tractor, del lado izquierdo una caseta de seguridad, que era uno de los filtros. Todo esto que ustedes ven de bugambilia estaba rodeada hasta allá, hasta donde lleguemos, pero en forma de arco. Entonces, más o menos ya nos podemos dar una idea de la opulencia con la que vivían aquí. Ya que llegan hasta allá van a poder apreciar la magnitud de la casa. Amigos, ya estamos aquí en lo que aquí en las Islas Marías se le llama como la casa del director, la casa del gobernador. Pasaron aquí todos los directores, pasaron por aquí. Todos pasaron y también aquí estuvieron presos. Pero esos presos, ¿qué hacían aquí? Pues servían al director. Se dice que los directores tenían hasta 40 personas que les ayudaba. Ahorita cuando entremos a la casa vamos a empezar a ver que tenía su cocina. Se dice que está desmantelada, pero se dice que era una cocina industrial porque tenía a los mejores chefs preparados que le hacían su comida. En la parte de allá arriba va a existir una piscina que no vamos a poder ir porque pues, no está restaurada ni nada. Y aquí tienen este tractor que se lo encontraron aquí en las islas, ya estaba todo oxidado, todo feo, pero en imágenes que se encuentran todavía de las Islas Marías, estaba ese tractor originalmente pintado en esos colores azul y blanco. Entonces ahorita vamos a pasar a la casa del director, nada más que por ahí ya están todos echando el recorrido ahí adentro. Ahorita entramos pronto y vamos a checar que todo está hecho en caoba. Caoba roja se llama, y era árboles que estaban aquí en todo esto. Ya son pocos los árboles que nos podemos encontrar de caoba, ya que por los presos todos los talaron, porque era una madera que les ayudaba mucho con la corrosión y con todo lo que ellos hacían aquí en la isla. Ya tuvimos la oportunidad de entrar, nada más que me salí para grabar aquí afuera sin gente, y tiene un aroma, es más, Mazamitla, cualquier cabaña de Mazamitla le queda corto a lo que ustedes pueden oler a madera allá adentro. Vamos a ir a empezar a conocer. Vimos ahí que había existía un comedor. Fue todo lo que alcancé a ver, pero nos dijeron que también estaba la oficina. Y pues a ver qué más podemos ver. Miren, amigos, chequen. Los marcos, las ventanas. Y aquí está el comedor de caoba roja, amigos. Entonces aquí no nos podemos sentar, no nos podemos recargar, no podemos hacer nada. Luego por acá era la sala de estar. Esos muebles son nuevos, pero nada más era como para recrear la sala. Y al segundo piso no podemos subir, pero solamente eran cuartos. No podemos subir porque la estructura ya es débil y además las puertas están cerradas. Pero como pueden ver, pues todo está hecho en caoba. Si pudieran estar aquí, sentirían que hasta entras y huele y está agradable el aroma, pero como después de un rato como que se siente hasta un poco como que irritante ya. De la concentración de aroma acaba por acá. Y pues esto de acá era la oficina del director o de los gobernadores que han estado aquí en las Islas Marías. Pues esta era su antigua oficina. Este mueble, bueno, pues todo es original, todo lo que estamos viendo, pero este mueble dicen que lo han intentado recorrer, mover y todo,
y que es muy, muy pesadísimo. Ahorita yo lo intenté así con mi puro peso, a ver si se movía algo, y no, pues nada, se mueve. Vamos a recorrer del otro lado, a ver si todavía existen algunos cajones. Sí, todavía tiene sus cajones, son en forma como que de conchita las agarraderas. Ya tus compañeros llevan para allá, pero quiero conocer un poquito la parte de atrás acá de la casa. Seguimos viendo caoba por donde sea. Por acá anda el maestro Silent GDL para que lo sigan en su canal. No sé en qué orden vayamos a subir los videos de aquí, pero cualquiera que vean va a ser de la misma calidad. Lo que está acá al otro lado era donde vivía la servidumbre o las personas que atendían aquí al gobernador. Les digo que se dice que llegaron a ver hasta 40 personas viviendo aquí. Y ahorita por aquí atrás fue por donde pasó la comunidad esta de Chivitos. Andaban aquí atrás libremente. Y pues acá, ¿qué habrá sido? El patio simplemente para lavado de todo. Vamos a ver qué nos podemos encontrar. Pues como que no hay mucho, ¿eh? No hay mucho. Ahorita ya tenemos un permiso para conocer una parte abandonada que no ha tenido manita de gato como estos lugares. Entonces, en cuanto se termine los recorridos, que tengamos un tiempo, rentamos una bici y vamos a ir a ese lugar para conocerlo. Es una parte del pueblito. Y pues aquí, este lugar tenía su palapita, amigos. Miren, su palapita donde hacían eventos y todo. Estoy viendo que también tenían ellos su propia cancha de fútbol. Ahí están las porterías y hay unas escaleras que lo más seguro que ahí arriba nos lleven a lo que era la alberca. Pues mi amigo, nada, para que nos demos una idea de la opulencia que tenían aquí estos personajes aquí en las Islas Marías. Poco a poco, creo, en este video estamos aprendiendo que no es como se imaginaban, o a lo menos yo tenía una idea que me decían las Islas Marías. Me imaginaba como la cárcel del infierno, la cárcel del terror, donde venían los peores maleantes y los castigaban. Sí, en sus orígenes así fue y así se conocía. Pero poco a poco, a raíz de que llegó el general este que se pega Mujica, si no mal recuerdo, fue cuando empezaron. Aunque él nada más tuvo 5 años aquí, empezó a cambiar como que las leyes para que tuvieran los presos de aquí, pues ahora sí, una vida mucho más digna. Ya los últimos presos ya ni siquiera eran catalogados como de máxima peligrosidad ni nada. Entonces, ahorita que estamos aquí en la cancha del gobernador, pues ya les mostré un poco de lo que era, pero me suena como una de las casas que tenía el Negro Durazo, ¿no? Esas grandes casas que mostraban su poderío. Aquí los gobernadores tenían hasta caballerizas. Todo esto era el corral, amigos. Este era el corral. Aquí, miren, lo alcanzamos a apreciar. Miren, para que se den una idea, todo esto era el corral, donde hasta los caballos estaban libres. Y acá tenían sus caballerizas, donde había una persona que los entrenaba. Esa persona solamente era una la que estuvo todo el tiempo entrenándolos. Y estos no eran cualquier tipo de caballo. Todos los caballos eran de raza pura sangre. Ahorita hay muchas hierbas, pero no se alcanza a ver. Pero en la parte de aquí atrás de este arbolito hay como un palo. Normalmente ese palo lo utilizaban para amarrar a los caballos. Y que dieran vueltas, así entrenan a los ponis o a todos esos caballitos. Ahí los amarran y los hacen dar vueltitas. También esta casa de aquí, que también, no sé si ya se los dije, pero también se les conocía como la Quinta China, porque tiene algunos acabados que hace parecer que fuera una casa de China. También contaba con cancha de frontón. Ahorita no se alcanza a ver y no podemos pasar por allá, no tenemos permiso para pasar. Pero a espaldas de las caballerizas, si ustedes ven esa abertura y esa pared que está ahí, eso es una cancha de frontón. Y al final de todas las escaleras, al final de todas las escaleras para allá, se encuentra lo que es la alberca. Para allá también alcanzamos a ver una palapa. En verdad, si estos teléfonos celulares pudieran transmitir algo como en 3D, 5D o 6D, no sé, que tuviera un sensor de yo poder captar un poco de ese aroma que está ahí adentro, y ustedes en su pantalla les pudiera salir ese aroma. Es un aroma, les digo, Mazamitla, cualquier cabaña de Mazamitla o cualquier cabaña del mundo que hayan ido, le queda poco a lo que huele esa madera. Es madera fina lo que hay ahí. Pero después de un rato ya sentía como que hasta me calaba. ¿Han visto el pinol, el ese que anuncian para limpiar? Pues huele todavía más concentrado que eso. Una madera que, a diferencia de estas maderas que se las acaba, pues ahora sí rápido el clima,
aquella de allá va a persistir por mucho tiempo, así igual de intacta. Miren amigos, ahorita vean las personas que vienen aquí atrás. Este tipo de turismo no va a ser como un turismo para personas que quieran venir a echar chela y venir a echar desmadre. Este es un turismo más tranquilo. De hecho, están viendo, por la mayoría de personas son personas de mi edad y quizás para arriba. Y no los he grabado mucho en los recorridos, pero por ejemplo son personas que tienen mucho más conocimiento que yo en este tipo de cuestiones. Se ponen a platicar con el guía de historias de la revolución y todo eso. Son personas que en verdad les gusta este tipo de cosas, conocer un poco más de nuestra historia pasada. Y viene sobre todo mucha gente que tuvo algún familiar que vivió aquí, que estuvo entre las personas que hemos conocido. De hecho, fue de las primeras personas que conocimos en el estacionamiento antes de embarcarnos para acá. Él viene solo, viene de Canadá, tiene una compañía que se dedica a la construcción, y él vino en especial porque cuando él estaba chico, a su papá lo trajeron aquí a las Islas Marías. Me estaba comentando, a ver si se los alcanzo a presentar, que quiera salir a cámara, me estaba comentando que su papá lo trajeron a las Islas Marías, su mamá le dijo, tu papá se va para las Islas Marías, y de repente desapareció. Él fue a buscar los archivos de las Islas Marías y no encontró, al parecer, información acerca de su papá, y él ahorita está viniendo para ver, yo creo, no sé, que está viniendo para buscar quizás en el cementerio a ver si encuentra algún indicio de que ahí esté su papá, o tratar de conocer un poco más de sus raíces. Y así como él, nos dicen que ahorita que están abiertas las Islas Marías a que todo el público pueda venir, ustedes puedan venir, viene mucha gente que vivió aquí, que gente que ya había hecho vida, y por lo que quieren es conocer un poco más de... lo que quieren ellos es recordar. Porque ya el último, esto no era una prisión, esto era un pueblo donde ellos vivían libremente con sus familias. Hubo gente nacida aquí. Hay una historia de un marino que no sé si lo podemos conocer, está trabajando aquí en la isla. Él nació aquí, estudió el kinder, la primaria. Para la secundaria se fue a lo que conocen ellos como el continente. Todavía no me acostumbro a decir esa palabra. Se fue al continente, ahí estudió una carrera de soldador. Se vino para acá. Su papá, que era el interno, era el jefe de soldadores, trabajó para el papá aquí. Y cuando el presidente Andrés Manuel dijo, se acaban las Islas Marías, ya todos se tienen que ir de aquí, esta persona se enamoró tanto de Islas Marías que dijo, voy a estudiar una carrera en marina. Estudió una carrera en marina. Los marinos pues son los que se hacen cargo de aquí, y él está trabajando, creo que en el área de comunicaciones. Pero nada más para que vean, así pues, muchas historias muy positivas de aquí. Quizás las que pueden contar historias muy negativas fueron los primeros pobladores que estuvieron aquí. Porque estuvimos hablando con el director, bueno, con el encargado que está ahorita en turno en la isla. Él nos estaba comentando que sí había unos castigos bien feos. Por ejemplo, está esta zona se llama Nayarit. Y luego la otra es Portobello, donde estábamos. Y luego hay otra que se llama Bugambilias. Luego está el Astillero y así. Pero entre las zonas había dos que no querían los presos. Una se llamaba Morelos y la otra no me acuerdo. Pero una de ellas, la de Morelos, era una zona, porque hay de cuenta que entre las imágenes que hemos visto, hay tipo de piedrita roja, tipo de piedrita laja, tipo de piedra bola. Esas se encuentran en diferentes partes de la isla y todo, pues hay que cargarlo para acá. Pero en ese campamento, en el de Morelos, era un campamento donde encuentras pura piedra laja. ¿Cuál es la piedra laja? Para los que no los conocen, es una piedra como si fuera como tabiquitos muy delgaditos que las puedes apilar para hacer construcciones. Todas estas construcciones que vemos, lo que tiene de cimentación es piedra laja, y esas solamente se encuentran en aquella zona de la isla. Entonces, cuando venían los presos y estaban en su tiempo como que te analizaban y todo, decían, no, pues tú vas a ir a Morelos, y era como que pavor, no me mandes para allá porque me vas a poner a picar piedra. Y aparte de que picaban piedra, la traían que traer en costales para acá, para que los demás obreros pudieran construir todo esto que estamos viendo. Y la otra zona que no les gustaba a los obreros era la salinera. Al inicio, a forma de castigo, los tenían trabajando sin camisa y descalzos. Esto era, según eso, que porque contaminaban la sal. Entonces le decían, no, pues tienes que hacer, pero pues se les agrietaba la piel, se les quemaba y todo. Poco a poco todas esas cosas fueron cambiando las técnicas, pero al inicio eran los castigos. Entonces nadie quería ir a Morelos, que era donde picaban la piedra laja y lo de la salinera. Yo voy a regresar para acá en Semana Santa, espero que estén reabiertas varios más lugares y les doy un tour por todos los lugares nuevos que hay por aquí. Entonces seguimos con el recorrido y vamos a ir a nadar un ratillo. Ya venimos a un lugar que se llama Playa Chapingo. Y este es el mirador de Chapingo. Por ahorita ahí adelante hay una persona que todo el tiempo está diciendo, ah, pues a los youtubers les paga el gobierno y todo.
todas las opiniones que van a ver de aquí es porque yo lo estoy disfrutando como normalmente ustedes lo ven. Nadie nos pagó por venir. De hecho, estuvimos insistiendo muchísimo para venir nosotros. Esta se la guardo, no se va a volar. Ah, pues les comentaba, nadie nos está pagando por venir aquí. Nosotros es algo que desde siempre hemos querido conocer. Ustedes no saben, pero este permiso yo lo estaba buscando desde el año pasado. Estuvimos cerca de 3 horas aquí en esta playa. Hubo algunas personas que se pusieron a jugar voleibol. Silent GDL se puso a jugar un ratito aquí fútbol. Pues están los camastros, están las sillas. Por ahí las personas que hacen los tours vendieron cocos, agua, papitas, refresco y todo. Fueron 3 horas, yo la verdad no metí al agua. Aproveché, hemos estado de un lado para otro moviéndonos. Y aproveché para descansar. Muchas de las personas, ustedes me preguntan en mis videos, oye Luis, ¿a poco cuando viajas, en verdad, si estás en el mar, no te metes ni al mar? Pues, miren, para que lo comprueben, vengo con mi ropa de explorador, bueno, con mi pantalón, con mi camisa hawaiana, y preferí dedicarle las 3 horas a estarme sentado ahí en una sombrita que meterme al agua. Solamente hubo como 3 personas que se metieron al mar. De aquel lado se metieron, y en cuanto se metió, un salvavidas se puso ahí prácticamente con ellos para resguardarlos. Entonces les digo que estos tours que está ofreciendo esta empresa está muy, muy buena onda, pues muy seguro todo. De hecho, me tocó que venía una persona ya pues de la tercera edad por allá bajando, pero venía solito, y de volada unas personas le dijeron, ve a ayudar a ese señor, córrele. Y se fueron a ayudarle hasta allá arriba. Porque el camión también baja, pues, baja hasta acá. Pero él, como está en el mirador, pues se vino caminando por las escaleritas de ahí. Pero de volada, o sea, bien atentos que son las personas. Hasta hoy es nuestro segundo día. Y hasta ahorita todo muy chido con este tour. Una vez que terminamos nuestra actividad en la playa, regresamos a comer al restaurante. Para después abordar un vehículo de especie safari. Que nos llevaría a los lugares donde ningún preso quería que lo mandaran a trabajar. A la calera y la salinera. Para llegar a estos lugares recorrimos aproximadamente 25 minutos de camino, por lo que pareciera ser un periférico de la isla. Estos lugares aún son de terracería, como eran originalmente cuando estaban los internos. Durante el camino, los guías nos muestran espacios de la isla donde se pueden ver algunos de los fósiles marinos en las paredes de la isla, haciendo mención que las islas emergieron en un choque entre 2 placas tectónicas hace varios miles de años. Por fin llegamos a la calera. Vamos a escuchar todos atentamente la explicación de Sergio, nuestro guía. Primer punto del tour, la calera. Vamos a ver qué nos cuentan acerca de este lugar. Bueno, les platico sobre la calera. La calera se hizo en el año 1918. Fue hecha por los mismos reos. Como pueden ver, la piedra es pura piedra coralina. Pura piedra que ellos mismos sacaron del mar, ¿no? Como saben, y ya les platicaba en el Cristo, la isla está rodeada de corales y esa piedra fue sacada de ahí. ¿Por qué utilizaron esa piedra? Porque tiende a calentarse o enfriarse y mantenerse en esa misma temperatura, esta piedra. Esta piedra se hizo a la falda de un cerro, no es una construcción, solamente está recargada en el cerro. Y al interior de ella tiene 3 hornos, como se pueden ver, este es uno. Y cada horno es de manera cilíndrica, tiene una altura de entre 15 centímetros y al estar en los 15 metros, tiene una barda en su interior de cada cilindro de 1 metro aproximadamente, una pared. Esa pared, para poderla funcionar, era por medio de la piedra caliza. ¿Cómo conseguían la piedra caliza? La piedra caliza se da en los cerros. Subimos al Cristo, no sé si vieron una parte donde se veía el Cerro Blanco, que estaba como desmoronado y eso. Esa es la piedra caliza. Esa es la piedra caliza. O la piedra que normalmente se usa en los cimientos, una blanca. Pero esa piedra, mientras más humedad tenga, más fuerte se va haciendo. Por eso se usa en los cimientos. Ahora, le quitas la humedad y esa piedra se desmorona, le quitas completamente la humedad. ¿Cómo se trabajaba la piedra caliza? Se conseguía de los cerros, y quien la conseguía era el campamento Papelillo. Papelillo era el campamento que se encargaba de picar piedras y buscar la piedra caliza cuando se iba a trabajar. Aserradero era el encargado de buscar esa leña.
pero este horno tenía que estar encendido por 72 horas, o sea que la leña era bastante la que tenían que buscar, y el trabajo de preparación era de meses, hasta 2 meses para buscar la piedra y juntar toda esa leña para darle fuego a los 3 hornos por 72 horas. El campamento que se encargaba de trabajar aquí era el campamento Morelos, donde está el sector. Se estaba de ese encargada una cuadrilla que se llamaba la cuadrilla Relámpago, se encargaba de trabajar la calera, y solamente eran 4 personas aquí adentro de este horno, 4 en la otra y 4 en aquella. Eran las 4 personas, pero esas personas, ahorita les platico cómo trabajaban. Ya después, recolectada la piedra y recolectada la leña, se venían la mayoría de los trabajadores que pudieran y empezar a colocar la piedra en los hornos. Como les digo, los hornos son cilíndricos. Primero los llenaban de barro para hacerlo como para que se mantuviera más el calor, y colocaban las piedras por tamaño, las clasificaban en la pared que les decía de 1 metro que está dentro. Empezaban a colocarlas alrededor y se iban a manera de espiral hasta arriba. Cuando llegan arriba, arriba está hueco, no está cerrado. Ellos empezaban a colocar la piedra en manera de una cúpula. Y empezaban a colocar las piedras hasta darle un cierre total, y solamente lo que salía era el vapor cuando se cerraba. Cuando ya estaba listo para darle fuego, se llenaba de leña y empezaban a darle lumbre. Pero pues la lumbre que le tenían que dar era una temperatura de 900 a 1200 grados. Ellos no tenían cómo ver que esa temperatura era la correcta. ¿Qué era lo que hacían? Un pedazo de varilla, lo aventaban y le daban un tiempo. Si en 30, 40 segundos esa varilla se fundía, quiere decir que era la temperatura correcta. Si no se fundía, le seguían echando leña hasta estar en la temperatura. Porque no tenía que bajar la temperatura. Si bajaba, la producción se perdía. Y ese fuego era 72 horas. Las personas que estaban aquí adentro sin ninguna protección no podían salirse. Porque si se salían de este lugar, aquí donde estamos nosotros, era un cambio total de temperatura y morían de manera instantánea al llegar aquí. De igual manera, el agua que se les daba a esas personas que estaban trabajando, metiendo la leña, sacando las cenizas y metiendo, esas personas 72 horas aquí les daban de comer. Aquí hacían sus necesidades, les traían agua. ¿Por qué? Porque si se movían de aquí iban a perder la vida al momento de que cambiaba la temperatura su cuerpo, ¿no? Cuando les traían el agua que ellos bebían era pura agua hirviendo, pura agua caliente. A lo mejor no hirviendo, pero sí agua caliente. ¿Por qué? Porque no podían tomar agua fría. No podían tomar agua fría. Cuando ellos terminaban de trabajar, o eran las 72 horas de trabajo, tenían que esperar otras 72 horas para que se enfriara la piedra, y ellos con el horno también. No podían terminar y ya terminamos y vámonos. No, tenían que estar aquí. La desesperación y el estrés de estar aquí en este pedacito 72 horas los hacía salir, así como que ya, yo no aguanto y me vengo. Donde estamos parados, lamentablemente hubo muchos de ellos que fallecieron al instante. A lo mejor les daba un ataque o algo. ¿Eran escogidos? Disculpa. Para poder trabajar aquí, tenían que tener catalogado, los tenían que catalogar. ¿Cuál era el cómo los catalogaban? Que no tuvieran familia. Sanos. Que no necesariamente sanos, okay. Simplemente que no tuvieran descendencias ni en el continente ni aquí en la isla. Y muchos de ellos a lo mejor eran extranjeros, que estaban aquí y no había nadie que los reclamara, porque sabían que probablemente iban a perder la vida. A lo mejor no al instante aquí, pero sí en atención médica. Como ellos no tenían protección, la única ropa que usaban, su camisa, se la quitaban y se la mojaban y la amarraban en su cara. Protegían sus pulmones en vez de su piel, porque las cenizas, el humo y todo eso les quemaba, pues. Ellos preferían proteger los pulmones y todas estas paredes. Simplemente al hacer contacto les ocasionaba quemaduras de segundo o tercer grado. ¿Y en qué los beneficiaba a ellos? Ellos no era beneficio en total, sino que como no, era un castigo, pues. Y el trabajo, la isla se trató de hacerlo, que la isla se mantuviera sustentable. Que los recursos que generara fuera para ella, pues. Claro. Sí, sí, hubo recursos para la isla. ¿Y como a qué temperatura estaría aquí? ¿Estaban ellos expuestos? De 900 a 1200 grados. Aquí afuera, el horno estaba a esa cantidad. Aquí afuera, pues ya disminuía. Estamos hablando de unos 700, 600 grados. Pero es muchísimo. Se cocen, ¿no? Es muchísimo. Es mucho el trabajo. No tenían el equipo adecuado para la protección, ¿no? Al final de cuentas era un castigo, ¿no? Era un castigo. Y pues la cal que se utilizaba era utilizada aquí en la isla en otras construcciones, ¿no? Como les decía, la mayoría de las construcciones de aquí son hechas de aquí, y el equipo, las piedras o todo lo que se podía utilizar de aquí mismo se sacaba. Hay muebles que tienen iniciales, hay construcciones que tienen la fecha en la que se hizo y el apodo del reo. Esta escalera tiene un ladrillo.
Pues ya escucharon un poco de lo que era este lugar, ahorita nos comentó el guía, y pues, como les estuve comentando al inicio del video, había lugares que eran prácticamente de castigo. Uno de estos era La Calera, eran lugares de castigos. Imagínense aquí los obreros, como nos dice, trabajando a grandes... Esta la cerraron con puro desperdicio, con pura chatarra adentro. Imagínense aquí a los obreros trabajando a grandes temperaturas, y pues tanto era la temperatura que si se desesperaban y trataban de salir aquí, simplemente el cambio de temperatura los mataba. Y por la construcción, tal y como nos comenta el guía, es así con pura piedra caliza, esta de mar. En algunas partes alcanzo a apreciar que existen conchitas. Y pues vean, está... Bueno, esto es parte del cerro, nada más le dieron la forma. Sí, creo que esto es parte del cerro, no le dieron la forma, pero todo lo demás, ahí donde entrabas, lo que era el horno, es este tipo de piedra. Y un dato que curioso que nos comenta el guía es que pues que el arquitecto que hizo esto, el albañil o el preso que construyó estos hornos, dejó su huella marcado ahí en la parte de arriba, algo muy clásico que dejan los constructores, su sello, como los pintores ponen su firma en cualquier cuadro, los arquitectos también hacen todo esto. Entonces, pues aquí, una de las zonas. Una de las zonas que era donde los presos casi no les gustaba venir a trabajar. No sé si hay unas escaleras, miren, que van ahí a la parte de arriba. Hay una iguana. No sé si, y acá hay otra. Recuerdan que en el transcurso del video les he estado contando acerca de... Llegaban los presos al muelle y los metían como una especie como escuelita algún tiempo. Checaban sus aptitudes, checaban como una especie de perfil para ver en dónde los iban a acomodar. Pero en especial en este lugar, no era tanto porque se portaran mal, sino era que cumplieras un perfil que no tenías que tener familiares, no tenías que tener descendencia, posiblemente vinieras de otro país o cosas así, para, pues si fallecías, que muy probable si trabajabas aquí ibas a fallecer al poco tiempo, pues ya, o sea, no te reclamaran. Entre las cosas que vamos a conocer es el panteón. Son pocos cuerpos los que hay ahí para la cantidad de personas que fallecieron aquí. Por eso está la historia de que por eso hay tiburones alrededor, porque muy posible muchos de esos cuerpos fueron aventados directamente allá a la playa. Entonces vamos de aquí a otro lugar. Muchos de ustedes se han preguntado también el por qué Pedro Infante está grabado en el gran mural que cuenta la historia de la isla como prisión. El siguiente lugar que visitaremos es La Salinera, otro de los lugares de castigo para los presos. Aquí es donde estuvo por algún tiempo Pedro Infante, pero esta historia se las cuento después de la explicación de nuestros guías. Pues listo, amigos, siguiente parte del recorrido, La Salinera, y allá está La Camaronera. Vamos a conocer los dos lugares. Ahorita los guías nos van a empezar a explicar un poco de todo. Este era el almacén, donde toda la sal que quitaban de allá de aquel lado se venía para acá, y todavía quedan multos de sal de grano, sal de mar, en la parte de ahí. Ahorita a ver qué nos explica el guía acerca de esa sal que está ahí. Es la sal comestible, pero obviamente está más o menos purificada. Pero de aquí se le daba un proceso, ¿no? ¿Cuál era el proceso después de mantenerla aquí? Había otros trabajadores adentro que se metían a las tronadoras, se les llamaba aquí. ¿Qué eran las tronadoras? Son las máquinas que están al fondo. Había dos, ahorita existe una nada más. Lo que queda de ella, y la otra es la chica que está aquí al entrar. La grande lo que hacía era quitar esas piedras, por ejemplo, que es una piedra, y como tiene, si alcanzan a ver, que tiene como unas navajas, unas láminas, que es lo que hace, le empieza, y es la sal de mar, ¿no? Que conocemos embolsada. Y la chica sacaba lo que era la sal fina, una más pequeña, con más trabajo, y sacaba la sal fina para el proceso. ¿De allá se pasaba esta o de aquí se pasaba? De aquí se pasaba a la que a la más grande. ¿Y ya de la grande se pasaba? Sí, querían sacar fina a la fina. Bueno, el proceso que se llevaba a cabo para la recolección de sal, lo vimos en la película, eran por medio de unas ceras. Las ceras eran unas piletas de 5 centímetros de altura y se llenaban solamente con 2 o 3 de agua. El proceso eran
de 6 a 4 piletas. La primera se llenaba completamente de manera natural por medio de la misma corriente del agua. Se dejaban 3 días reposando para que cayera toda la tierra que se revolvía. Se asentaba la tierra y se abría una pequeña compuerta por madera de ellos mismos. Dejaban pasar el agua. La segunda se volvía a dejar reposada un día más y se le quitaba todo lo que estaba flotando, ¿no? Era como la cantación de esa agua. Ya no tenía suciedad porque ya había bajado, ya estaba la tierra en la primera, solamente pasó lo que estaba flotando. En esa era la cantación donde se le quitaba todo lo flotante y en la tercera empezaban a hacer el trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Pasar el agua que ya estaba más limpia y empezar a mover. Se posicionaban 3 o 4 reos en cada pileta que tienen una longitud de 30 metros por 15 de ancho, y que es lo que hacían era avanzar con una especie de asadón sin pura madera y empezar a mover el agua. ¿Para qué? Para que la evaporación del agua disminuyera. Después que hacían ese proceso, era ese proceso por 3 días, estarla moviendo, era todo el día, era tu trabajo. El trabajo de ellos era ir caminar de aquel lado, mover el agua, y la era se pintaba con la cal, con la misma cal que se sacó, se pintaba de blanco. 3 días de puro movimiento. Posterior a eso se pasaba a la siguiente era y ahí se dejaba reposar 2 días. Ahí se llama la cristalización. Es cuando la sal empieza a solidificarse en la parte de arriba y el agua abajo. Ahí cuando los reos entraban, que era descalzo, entraban, pues quebraban, ¿no?, la poca sal que estaba flotando en el agua, lo que quedaba del agua. Y otra vez empezaba el movimiento. Ya posterior a eso se pasaba a la última, donde ya estaba más solidificada, y se hacían montículos de arena, de sal, donde se dejaba secar por 2 días. Esos montículos los vimos en la película, de que se empiezan a juntar, y ahí se dejaba. ¿Para qué? Para que se secara 100%, y posterior a eso meterlos a los costales. Esos costales, pues los eran los de Nequén, y los vaciaban primero aquí. Después hacían el proceso de las máquinas que les conté, y sobre eso era el proceso para trasladarlos también al almacén general. Igual que la calera, aquí no tenían protección. Para trabajar era descalzo. O sea, ¿alguno ha hecho, experimentado con la sal y el hielo? Sí. Que se pone sal, luego un hielo, cierras la mano, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a quemar. Pues es más o menos, imaginen eso, estar contra el sol y estar descalzos en ese químico de la sal. Que se les hacían llagas completamente. José Revueltas, en la segunda vez que estuvo preso, se tiene el dato que trabajó en la salinera, y es el dato que dicen por el cual tuvo problemas de ceguera. No fue mucho tiempo lo que trabajó, fue una vez solamente, pero a causa de eso, por el brillo del sol, la pintura blanca, la sal, le ocasionó daño de ceguera. Y pues las llagas que ocasionaba en los reos, en los pies, había amputaciones de brazos, de piernas. ¿Por qué? Por esas infecciones que ocasionaban esas llagas. La llaga era tratada, pero pues siempre y cuando había infección, si te infectaba, pues le terminaban amputando esa pierna a ese colono, ¿no? Igual que la cadera, les digo, eran los dos trabajos continuos y eran los más fuertes que llegaron aquí a la isla. Aparte de la madera, que en ese tiempo pues la madera era otro trabajo, y que siento yo que era más sencillo que trabajar en estos lugares, pues era otra manera de castigo y la regeneración. Supuestamente era la regeneración por medio del trabajo, pero ¿a qué trabajo, no? ¿A qué trabajo? Ya al finalizar la isla, pues ya la regeneración por medio de trabajo, pues ya eran otros trabajos, ya era un oficio que podías aprender para implementarlo cuando salieras. En cambio, al inicio, la regeneración por medio del trabajo, pues era por medio de la esclavitud, de causarle esa sensación de ya no voy a delinquir porque no quiero hacer esto. Pero ¿qué es lo que hacían? Había muchos fallecidos, perdían sus piernas, perdían los brazos, quemaduras. Era mucho, mucho, muy, muy diferente la isla cuando inició, cuando finalizó, ¿no? ¿Listos para saber el por qué Pedro Infante estuvo aquí, en la isla, por algún tiempo? Pues más que nada fue porque aquí se grabó la película Las Islas Marías, una película en la cual se exhibió al mundo el infierno de los presos en este lugar. El ídolo de México encarnó a un preso que trabajaba en la salinera. Una película dirigida por el Indio Fernández en el año de 1951. ¿Recuerdan al escritor José Revueltas? Pues un dato curioso que tiene esta película es que aquí participó su hermana, llamada Rosaura Revueltas. Una película basada en la historia que trató de retratar la desgracia de los hombres recluidos en una de las prisiones más míticas de México. En el 64 más o menos dejó de funcionar. Entonces toda esta sal que ustedes ven aquí, pues ya tiene 60 años.
tenía techo este lugar. Estaba totalmente techado, pero como han llegado huracanes, creo que el huracán más fuerte que llegó y que terminó de volar todo este techo fue en el año 2006. Entonces, del 2006 para acá, antes había más sal, estaba más, pero con la lluvia, el sol y todo, pues lo ha ido desbaratando, lo ha ido desbaratando. Quizás en 5 o 10 años, no sé cuánto tiempo pueda pasar, todo esto ya no va a existir. Se pudiera poner un techo en la parte de arriba, pero para los que no sepan acerca de monumentos históricos, que pues este es un monumento histórico, el INAH, o sea, para poder hacer, te pide una restauración como si fuera original. Poner vigas de madera, poner muchas cosas, y pues son requerimientos que pues a veces no se puede tener, no es tan fácil que lo puedan hacer, y pues posiblemente todo esto algún día se pierda. En la esquina de aquel lado fue donde comenzaron, y posiblemente la primer kilo, lo que haya en aquella esquina, tiene más de 100 años que lo pusieron, y pues de ahí fue creciendo. Como era tanta la sal, pues toda esta sal sí se exportaba a lo que es el continente, toda se exportaba. No se sabe la marca, recuerden que el refresco que se hacía aquí en las Islas Marías se llamaba refresco de las Islas Marías, entonces se cree que la sal pudo ser también sal Islas Marías. Y aquí sacaban la sal refinada, la sal finita que utilizamos en los aleros, en los tacos y todo eso. Aquí vamos a salir a donde estaba la casita de Pepe el Toro. Y Pepe Toro se supone, Pepe el Toro, Pedro Infante, se supone en este lugar era trabajador, a él le tocó en la zona de la sal. Le tocó en la zona de la sal. Y ahí miren, ahí alcanzan a apreciar, es como una especie de muellecito. Ahí no fue como que parte de la película, lo que pasa que todos querían participar en la película de las Islas Marías. Como Pedro Infante iba a estar aquí, todos querían participar, todos se portaban bien, todos eran súper buena onda para que se pudiera hacer la película aquí, en su área. Entonces, como explicó nuestro guía Sergio, el trabajo de estas personas era andar como con unos rastrillos, raspando todo el agua, todo el día, hasta atrás, adelante. Y pues lógico que Pedro Infante no iba a hacer todo eso. Entonces, pues como ustedes pueden ver, no hay lugar en donde te puedas refugiar, ni siquiera en la salinera, porque ahí era un lugar de trabajo, y pues la sal, estar en contacto con la sal, pues les quemaba y todo. Entonces lo que se hizo para Pedro Infante, se hizo especie como muellecito, y allá en la especie de allá atrás había una chocita. Y se dice que pues cuando en los ratos que no había filmación o lo que sea, Pedro Infante se iba ahí a descansar. Era el lugar de él, no vivió nunca ni nada ahí, pero era el lugar donde él se iba a descansar. En el último huracán se llevó todo, se llevó un muelle y la choza, y ya nada más quedan, o sea, de indicio de que existió esa finca, nada más los pequeños tubitos que van ahí alrededor. Dejaremos este segundo capítulo aquí, amigos. En el siguiente capítulo nos espera conocer la prisión de máxima seguridad, llamada Laguna del Toro. Una prisión que fue construida en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Un lugar que solo funcionó por 7 años, debido a las malas condiciones y falta de logística para atender este lugar. Además, conoceremos algunos instrumentos de tortura que se han encontrado en la isla, como es la lobera. Y por último conoceremos el faro y el cementerio, en donde están enterrados dos de los personajes más famosos de la isla. Me refiero al padre Trampitas y al asesino serial El Sapo, que terminaron enterrados juntos a petición del padre, ya que hasta su muerte terminaron siendo los mejores amigos. Así que no te pierdas el siguiente capítulo. Si ustedes quieren conocer las Islas Marías, visita la página www.visitaislasmarias.com o contacta al WhatsApp 56 24 33 30 58, donde podrás obtener información para viajar a este lugar. Agradecemos todas las facilidades otorgadas para la realización de este video.